octubre, mi fiesta patronal en el centro poblado Cocobamba, perteneciente a Pasco. Así se van concentrando todos los compañeros, vecinos, todo. Es un encuentro de fraternidad. Ahorita en estos momentos ya van a llegar la orquesta, están haciendo un calentadito para este frío. Ahí están todos los detalles, señor mayordomo. Señor mayordomo, buenas noches. Hay una palabrita para Palpa Producciones. Dándote la bienvenida, porque un poco tarde, pero no importa. Vamos a tratar de coordinar el desfile de la mañana, la presentación de los grupos, de los niños. Más bien, hay que continuar porque la fiesta recién empieza ahora. Hoy día ha sido aniversario del Centro Poblado de Pocobamba. Recién vamos a empezar con la misa víspera hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias, señor mayordomo. ¿Alguien desea hablar, amigo? ¿Cómo se siente hoy día? Yo me siento alegre y contento. Gracias acá a mi primo, señor mayordomo Oscar Chávez, su digna familia, esposa, nosotros también de acá del lugar. No, yo soy la familia Ramos, estamos acá presentes, quizás en esta fiesta patronal del señor Milagros. Simple. El día de hoy día fino, una fiesta gran, hermoso, la víspera, aniversario de nuestro centro poblado de Pucuama. Muchas gracias. Gracias al señor alcalde, a sus autoridades y a todos los presentes que estuvieron el día de hoy día. Y vamos a estar, ¿no? También hasta las últimas, empieza hoy día la fiesta, mañana el señor Milagros, y muchas gracias. Acá mi cuñado Simplicio. Ahí está. Buenas noches, señores, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna palabrita para...? Muy bien, todo contento, agradecer a toda la familia, a todos nuestros familiares quienes nos han visitado el día de hoy, para al señor de los Milagros, acá al cuñado Oscar, que está pasando pues una fiesta maravillosa acá en Pocobamba. Muchísimas gracias. ¿Alguna palabrita? Mi esposa. Gracias. Muchísimas gracias a todos que nos están acompañando. Agradezco a mi suegra, a mis cuñados, acá a mi cuñado Simple, mi cuñado Betty, mi cuñada y mis demás cuñados que también me están apoyando, que están en Lima. Muchísimas gracias. Muy bien. Para así continuar. Señor director, buenas noches. ¿Alguna palabrita para Palpa Producciones? Bueno, gracias acá. Saludos, pueblo de Pocobamba. Vamos a estar 2-3 días acá de fiesta, gracias.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bueno, señor Mayor, felicitarte por esta fiesta que con tanto esfuerzo lo haces. Y también quizás muy mucho, ¿no? Y sirvas 10 cajas de cerveza y te tengo dos artistas que te van a acompañar, Giovanna Palacios y Natalie Mesa. Y vamos a estar compartiendo. Te felicito, hermano. No way.
Thank you.
tardecita. Yeah.
Thank you.
por la pura. Ya no jala. Por la prima. Ay, ay, ay. Acabar la batería.
gracias a ustedes. Esto es mi cariño, mi agradecimiento para don Liborio Torres, su digna esposa Gloria Espinosa, porque nos han donado el castillo. Esto va a quedar como un hermoso recuerdo. Liborio, Lito, muchísimas gracias. Me permito. Ahorita. Ahorita, Libo. Con todo el cariño, con toda esa voluntad que siempre hemos querido tener como familia hacia tu persona, es cumplido con hacerte quemar este lindísimo castillo. Y gracias, papá. Es con todo cariño, es como que nada, tratando de ti, porque tu familia somos los palacios. Oscar, ojalá te haya gustado, primo. No, primo, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. El Señor de Milagro los proteja siempre. Gracias, prima, gracias, primo. Todos presentes aquí, hoy día es víspera del Señor de los Milagros. Y está en honor, pues, a nuestro Señor, ¿no? Rey y patrón de Pocobamba. ¿Por qué no decir de todo el Perú, del mundo? Es la imagen de nuestro Señor Jesucristo clavado. Y pues nosotros, por Él, bailamos, cantamos, silbamos para la gloria del Señor. Nosotros no nos estamos borrachando, no nos estamos embriagando. Solo estamos disfrutando la alegría que Dios nos ha dado en la vida. Y por eso, les saludo a todos mis primas que han venido desde Huaraz, de Lima. Aquí están ellos presentes. Y que viva el mayordomo Oscar Chávez. ¡Que viva! Divina Madre Fidela Palacios. En esta oportunidad, para dar gracias a Dios por tenernos reunidos en esta tierra de nuestros abuelos, quienes fueron don Herminio Palacios López y doña Isabel Torres Castro. Nosotros somos sus nietas y estamos aquí presentes acompañando a la fiesta de mayordomía que lo viene realizando mi primo Óscar Chávez. Están identificadas todas sus hijas y nosotros somos las nietas. Venimos con esa fe, con esa devoción ante el Señor de los Milagros, porque Él es el único quien nos guía, nos ampara y nos libra de todo mal, de toda enfermedad. En Él confiamos, a Él le veneramos, le adoramos, a Jesús, al Hijo de Dios. Por eso nosotros estamos aquí presentes, venimos no haciendo un esfuerzo, sino venimos con toda esa voluntad, con todo ese entusiasmo. Y Él nos da esa libertad de estar presente aquí. Agradecer a todo el pueblo pocobambino, porque para nosotros todos son nuestra familia. Todos nos identificamos como tíos, nietos, abuelos, primos. Y gracias, gracias a Dios, gracias a mis primas que están aquí presentes. Y nosotros siempre estamos en todos los lugares donde ellos nos necesitan. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, primeramente agradecer al Señor de los Milagros por haber hecho posible que todos los primos familiares hayan venido a diferentes lugares del país para acompañar al mayordomo Óscar Chávez, que es un miembro de la familia Palacios Torres. Realmente yo me siento muy contenta de estar acá, de participar y de recorrer mi infancia, mi juventud, donde lo pasé acá en Pocobamba, ¿no? Y también felicitar al pueblo pocobambino que está participando en esta festividad y acompañando al mayordomo Óscar Palacios Chávez, ¿no? Y a todas mis primas que realmente se han disfrazado para venerar, para dar un realce de alegría a esta festividad del Señor de los Milagros, y a toda mi familia que han venido y a todo el pueblo de Pocobamba que está participando. Gracias, familia. ¿Alguien más? Igualmente, aquí reunidos la familia Palacio es una característica que a nosotros nos particulariza en toda la sociedad. Estoy tan contenta de estar en la cuna de mi madre, que en paz descanse. Pero en honor a ella y acompañando a Óscar estamos todos presentes. Agradecerle a Dios en todo momento porque Él ha hecho que nosotros estemos de donde quiera que vengamos. Qué contenta me siento en esta fiesta. Lo único que voy a pedir es compartir con cada uno de ellas y será hasta las últimas consecuencias. Gracias. Gracias. Que viva la fiesta. Bueno, quiero dar gracias al Señor de los Milagros por estar siempre presente en nuestra familia.
y por unirnos a todas, ¿no? Toda la familia. Estoy acá por mi suegra, ella es donde ha nacido Pocobamba, Silvina Palacios Torres, mi suegra, mi madre, y estoy feliz, por primera vez estoy acá, y dar gracias a los mayordomos, a la tía Fidela, a Oscar, a su esposa, por habernos estado invitado y por estar acá con toda la familia. Gracias. ¿Alguien más? A ver, primeramente, muy buenas noches. Dar gracias a Dios en este día que nos ha cobijado a toda la familia Palacios. Esta es mi tierra, hermosa tierra de Pocobamba, donde yo nací, tierra de mi madre, Teodosia Palacios Torres, y de mis abuelos. Solamente decirle que esta fiesta valga no solo para encontrarnos, ¿no?, sino también para unirnos más a toda la familia Palacios, y que siga la fiesta y que nos divertimos hasta las últimas consecuencias. Gracias. ¿Alguien más? Ya. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Me siento tan alegre de estar unida con mis primas. Nosotros siempre hemos sido, como ya me antecedieron, unidas siempre, ¿no?, en todo momento. Y yo quisiera que siga adelante esta unión con nuestros hijos también. Solamente es para felicitarle a Oscar y a su esposa y a su digna madre, ¿no?, a Beatriz, que en tanto se está sacrificando. Y quiero que también todo el pueblo se divierta. Espero que todos estén contentos. Muchas gracias. Una fotito para Sobrito Palpa Producciones. Para el Facebook.